Yo estoy muy contenta de poder estar inaugurando la recuperación de un edificio que durante años estuvo abandonado, pero que en el caso de este edificio en particular tiene para muchos catamarqueños una historia, un significado. Esto fue el viejo IPS. Y la verdad yo no sabría decir cuál fue el motivo por el que se cerró y nunca más se lo puso en valor, porque un edificio público que está ubicado en una zona estratégica, enfrente de la legislatura provincial, la verdad que pudo haber tenido muchos usos. Bueno, por el motivo que fuera, a nosotros como política de gobierno nos habíamos propuesto tratar de pagar la menor cantidad de alquileres posibles y fuimos trabajando en eso. Y por eso fue que creamos varios pabellones, se construyeron varios pabellones en el CAPE, donde pudimos mudar gente que estaba alquilando edificios o gente que estaba, trabajadores que estaban en los entrepisos de las casas de gobierno, que créanme que yo siempre decía, yo no puedo dormir, porque un día vamos a tener un sismo y la gente que tiene que bajar por esos entrepisos va a ser una tragedia. Hoy con alegría puedo decir que los entrepisos, esos de madera, no existen más en la casa de gobierno. Fue un esfuerzo de obras públicas poder hacer realidad eso, y que muchos alquileres que pagábamos dejamos de pagarlos, como todos los alquileres que pagamos para estas áreas del Ministerio de Gobierno. Pero vuelvo a decir, además de dejar de pagar alquiler, además de que los trabajadores estén más cómodos, y eso redunda, y espero que efectivamente así sea, una mejor atención al público. Cuando la gente está incómoda, cuando el lugar de trabajo es desfavorable, es inevitable que se transmita el mal humor a la persona que viene a pedir un servicio en el organismo. Creo que se va a traducir en mejor atención al público. Dejamos de pagar alquiler, se atiende mejor, el trabajador está mejor, pero además ponemos en valor una esquina histórica. Que tal como dice Rubén, la verdad cuando yo vine al edificio estaba, lo vine a ver, y realmente tenía un metro de excremento de paloma, que daba tristeza ver cómo estaba. Nos hemos propuesto ir poco a poco refuncionalizando edificios públicos. A los empleados les quiero decir, como les dije el otro día cuando los vine a visitar, había una compañera que decía: es la quinta mudanza que hago desde que estoy trabajando en este organismo. Es la última mudanza, chicos. Es la última mudanza. Tienen casa propia. Espero que estén cómodos y que lo disfruten. Muchísimas gracias.